A 39 días de las elecciones, este martes un grupo de militantes de Morena, encabezados por Celso Tapia, anunciaron su renuncia al partido y adelantaron que su apoyo será para Pedro Joaquín del Bois, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal, porque consideran es la mejor opción para Cozumel. Además, indicaron que Morena dejó de ser la opción de la esperanza en Quintana Roo debido a que Rafael Marín Mollinedo y José Luis Pech Vargas se apropiaron del partido al imponer a sus amigos en los cargos de elección popular. No se dijo cuántos son los militantes que abandonan el partido, pero hablaron de un grupo importante y de seccionales y fundadores de Morena en Cozumel.